chicos chicas que tal como siempre que os bastante bien. vamos a contar eh, antes el capítulo final de Kuma Kuma que en fin no trajo gran cosa <laughs> como siempre pero bueno en fin ya sabéis que siempre lo que digo Kuma Kuma es para verlo y relajarse y estar de chill no tiene más en fin el capítulo número 11 lo que nos trajo fue si carga es la resolución del problema que tenían con el chef que acaban trayendo el chef del palacio real mientras Juna estaba practicando con la con con las chiquillas y tal que estaba Leonora ahí y pues están haciendo gimnasia, poca cosa más, y bueno Jeff está ahí haciendo la cocina, sacando yendo los dos como unos amigos, que parece que se conocían de la escuela de cocina hace tiempo eh, Bueno, poca cosa más Hacen los preparativos y toda la comida y todo para la fiesta June no advierte al. a Gran y al resto de lo que de lo, más sobre lo que planee el viejales Así que pues bueno eh hacen caso y pues nada, llegan los dobles y tal que de hecho el el, el hijo del, del noble este, el superval, el presidente del otro lado me acaba diciendo y si la matamos el hijo en plan de tú eres que le pollas o qué, niño te pegan de niño verdad o Dios, qué coño te pasa tío el chama que el padre y tal es que a ver el niño es que le pollas para darle una hostia es que el padre yo no sé cómo no le haga una hostia a, a, al niño de verdad es que no le ayuda por porque porque no Ocho a menores. Y... Y el padre no le da una hostia. Yo le da una hostia, la verdad. Al en fin y al cabo, cosa más. Llegan a la, a la... fiesta. Dice que la cubierta es rica por dentro, pero obviamente... ellos no les gusta. Dice de plan de bah, casco. Poco más que decir, después se presenta el cocinero del palacio real diciendo que, que, que pasa, no sé qué, lo cocinado, qué sucede, en fin, empieza a decir, pues mentira, para que quede mal y tal. Y después dice, ah, pues bueno, se lo que comunicar a su majestad el rey, porque obviamente si a, a ustedes no le gusta, me al rey menos. Me castigará y me pegará el rey, por favor, ayuda. No, pero en serio. Eh... Nada, entonces, claro, acá cuando se dan cuenta dicen, mierda, es el, es el cocinero del, del, del rey. Así que, pues, claro, dicen que no era broma, que estaban malos, que no sé qué, en fin. Vamos a más, después se pira, quedan humillados. ¡Ja! Te humillaron, amigo. Y... La verdad es que no... No hubo más cosas. Luego Yuna se puso vestido, por cierto. Y... Se dejó sin los pies y, y los puños de Kuma Kuma la verdad, es que poca cosa más, repito, no hubo más cosas que eso. Eh, y el niño diciendo: eh, Mi padre me infravalora, que no sé qué, que no sé cuánto. Eh, pues mira, me voy a revelar. En fin, que me la pela, niño. Y poca cosa más, la verdad es que no hubo más cosas en el capítulo, fue eso y poca cosa más. Así ah, que le regalaron los peluches a, a. A. ¿Cómo se llama? A. Joder, vamos a ver aquí. Ah, no, ahora salido... No, no, a Misa. Misa, no, no. Misa. Pues bueno, la había salido a Misa, la había salido y poca cosa más. Así que bueno, eh, repito, poco más que decir y, y luego estar diciendo, porque hoy no es mi cumpleaños, porque mi mamá y mi mamá no me quieren. <laughs> Pero bueno, eh, al final pues nada, ocurre eso, poca cosa más. Y, y ya está. La verdad, eso fue el capítulo y de chill y nada. No. Así si acaba, la verdad es que no hubo no hubo más cosas como tal. Tú dirías, wow, no sé qué, no sé cuándo, no hubo más cosas. Y como digo, pues eso fue el capítulo y, y así acabó. Y parece ser que va a ser un capítulo de tranquilidad, pero me da a mí que no va a ser el capítulo final tranquilito de chill. Pero bueno, capítulo número 12. La historia de un oso. La fiesta de cumpleaños ha terminado y Yuna disfruta de ir de sola. En ese momento, como a Fon. De una llamada entrante. Fina, quien contestó el teléfono, pidió ayuda, pidió ayuda y su voz temblaba. Y una hecha. Oh, ¡Ah! No ¡No! Fina En fin, eh, Yuna se una a regresar persona a la casa Farengram. Cuando desperté a Fina y Noah se habían desmayado. Y escuché la historia. Se decía que alguien había secuestrado a Misa. Yuna se enfada. Kuma Kuma, Kuma Kuma abordar sospecha la familia salva ¿puedes realmente salvar a misa? ¡Ah! no secuestraron a la hija de la noble no me va a quitar de rango y todo y me va a humillar. no a ver <laughs> en fin vamos a ver las imágenes que aquí vamos aquí a misa y a noah comiendo y tal luego fin aquí un poquito chat y nuestra querida nuestra querida como Kuma, eh, pues al final la acaba consolando. Muy bien, Yuna. Eh, el noble gilipollas y el otro, así y tal. El padre aquí, va y mi mujer no está preguntando al hijo. Llega, llega Yuna con las dagas de mi trilio. Y como aquí hoy y el están ahí, por cosas más. Que por cierto, insultaron a Elena diciendo que es una bitch y que se le interesa al rey, y ya está. Menos me han gastado ahí, si no. Tas, tas, tas. Te daban. Tas, tas, tas. Tas, Perdón. Eh, poca cosa más. Así que a ver qué nos dice el avance del título. Así que a disfrutarlo y ya vemos qué, qué nos trae. Kuma. ¿Kuma? Kuma. El aso se motiva, capítulo número 12. Bueno, poco más que decir. Vale, pues. Vale, bien, bien, bien. ¡Aló! Ah, no, este es, ¡Uf! Este es el capítulo. se ¡Hostia! Capítulo media, eh, amigo ¿Qué hacen en el capítulo? No me había dado cuenta, perdón. Perdón, no me había dado cuenta. No me había eh, Por favor. Mátenme. No me había dado cuenta. Perdón, 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 perdón. Perdón, fallo mío, fallo mío. Fallo brutal mío. Me saqué al 11, tío. ¿Por qué coño se ha puesto el 9? ¿Qué me contas loco? ¿Por qué coño se ha puesto el 9? Perdón, gente, no me había dado cuenta. Perdón, perdón, perdón. No me había dado cuenta, gente, perdón. En fin, era este. Eh, que, que, que me. Que eh, me. el la del oso, capítulo número 12. Que, que me. En fin, eh. Parece no que sé, soy una mierda. Creo que lo soy un poco. Vale, pero nos va a traer el capítulo número 12, el final. El que nos va a traer cómo va a acabar la última temporada de nuestra querida. De nuestra querida Yuna. Y poco más que decir que, a ver, la nota se con un 7 hasta un medio mes esta temporada, pero bueno, a ver, la tranquila siempre ha tenido, así que poco por qué preocuparme. Así que, nada, gracias por acompañarme estos tres meses con Kumakuma, y nos vemos a él en una posible tercera temporada, que ya lo digo yo, que solamente vaya a haber. Así que, Ale, nos vemos. ¡Hasta la próxima!